Nombre completo. Yasmín Rivas Hernández. ¿En qué peso te estás desenvolviendo, Yasmín? En la categoría de peso gallo. ¿Hay plan de modificar peso o todavía hay Yasmín para rato en esa división? La verdad me siento muy bien ahorita en peso gallo. En dado caso de que se me está hablando también una pelea contra Jackie Nava o contra Mariana Juárez, ya depende, si se hace con alguna de las dos, pues ya me movería de categoría, pero ahorita me siento muy bien en peso gallo. Se está hablando de unificar campeonatos contra una argentina, que es Carolina Duer. Ella es campeona de la OMB y pues es muy buena peleadora. Ya nada más estoy esperando lo que me confirmen pues la gente de mi empresa. Ok. Hace poco tuviste la oportunidad de pelear ante tu gente. ¿Fue distinto a las anteriores peleas ya con mayor, pues por así decirlo, producción, mayor foro, mayor foco? ¿Qué fue distinto en esta ocasión? Pues más que nada, desde que inicié mi carrera, la mayoría de mis peleas han sido fuera. Y pues ahora que, pues para mí era una pelea de las más importantes que he tenido, ya que iba a ser mi primer defensa del CMB, defendiendo mi campeonato y contra una rival muy fuerte, y aquí en La Laguna, en Gómez Palacio, Durango, la verdad, para mí fue una gran motivación, sobre todo pues que iba a estar toda mi gente, amigos, familiares, y la verdad pues me sentí muy contenta y pues me sentí muy respaldada. Fue muy difícil traer la pelea a Gómez Palacio, o realmente fue sencillo acomodar las piezas para que este combate se realizara en Gómez. Bueno, el alcalde desde el año pasado ya me había propuesto que quería traer una pelea para acá, y bueno, ya ellos estaban muy interesados y pues las cosas se dieron, y pues gracias a él se trajo la pelea y pues dimos una muy buena pelea. Te digo, ya que era mi primer defensa, era contra una gran rival, y pues gracias a Dios está saliendo. Bueno, por ahí nos puedes platicar un poquito de todos los el trofeo y los cinturones que vemos ahí detrás de ti. ¿Nos puedes platicar un poquito de la historia de cada uno de estos cinturones? Sí, bueno, faltan dos, de hecho. El nacional, que fue el primero que gané, ese pues lo gané cuando tenía yo 16 años, fue contra una tapatía. Luego a los 17 años gané el de la AMB, que viene siendo empezó Super Mosca. Luego gané en el 2000, no, este fue en el 2011, quedé campeona contra una chava de allá del Estado de México. Fue una pelea muy dura. Ya después de esa, pues ya bueno, ya yo creo que ya después de esa pelea mi carrera ya se empezó a levantar. Ya fue cuando quedé campeona de la FIB contra Susi Ramadán, fue a quien le quité el campeonato y fue su primer derrota. Después el campeonato plata, que viene siendo fue una pelea muy dura, fue contra Calixta Silgado. Ella fue la pelea en Guadalajara y quedé campeona. Ella es de peso super gallo. Ya después de esa, pues ya este año fue cuando obtuve el campeonato del Dial Absoluto contra Alicia de Australia. Y pues fue una pelea muy dura también. Ya después pues fue mi primer defensa contra Susi Ramadán. Ya me coroné campeona absoluta y la verdad muy contenta con todos los logros que he tenido. ¿Cuál consideras que ha sido la pelea más complicada o la que más trabajo te ha costado, independientemente de lo que pudiera significarse en cuanto a cinturón? Pues yo creo que una de las peleas de las mejores y de las que más me ha gustado fue contra Alicia Graf, cuando quedé campeona del CMB. Aquella es una peleadora muy fuerte y también ya tiene bastante experiencia. Ella venía muy segura de ganar. Fue en Pachuca esta pelea y la verdad pues yo muy contenta salí, y tenía mucho que no mandaba a alguien a la lona. De hecho, ella la mandé a la lona y la verdad pues me motivó mucho más. Gané una pelea muy clara donde ella estaba como favorita de ganar, y pues demostré principalmente a mí y a toda la gente que yo puedo, ¿no? Y sobre todo que era pues el campeonato absoluto y era por el que yo quería, y pues demostré eso.
Bueno, tu carrera empezaste pues muy, muy pequeña, ¿no? En esto del boxeo. ¿A quién lo puedes señalar como que fue tu guía o tu principal motor para entrar al boxeo? Pues fue mi hermano, el Ruso Rivas, quien ahora es mi entrenador y manager. Yo creo que fue el que me inspiró a escoger este deporte, ya que él peleaba. Y pues me gustaba mucho ver sus peleas, sus entrenamientos. De ahí me empezó a nacer como a los 8 años el gusanito por el boxeo. A los 11 años empecé a entrenar y a los 13 debuté como profesional. Nunca tuve peleas amateur. Y ya de ahí para acá, pues, o sea, tuve también muchos tropiezos y todo eso, pero la verdad, yo creo que todo eso me sirvió mucho como experiencia y pues para levantarme y pues para ahorita estar donde estoy. ¿Tu familia siempre te apoyó en cuanto tú dijiste me quiero dedicar al boxeo? ¿Fue apoyo total o alguien de tu familia, no, para qué te vas a meter ahí, te vas a exponer, o algún otro comentario que te hayan dado? Bueno, como la verdad empecé muy niña que yo quería ser boxeadora, bueno, mi hermano principalmente, el Ruso, es el que pues me decía que no, que era un deporte muy difícil, que no era tan fácil como se veía, que atrás de cada pelea pues venían muchos sacrificios, mucho entrenamiento, mucha preparación. Entonces, pues yo seguí que quería ser boxeadora. Entonces, pues mi papá fue quien me llevó al primer gimnasio. Y ya después de eso vieron que pues sí me gustaba, que sí le echaba muchas ganas. Y toda mi familia sí siempre me apoyó. Dentro de los momentos felices que has tenido dentro de la carrera de boxística, ¿cuál consideras que ha sido el que mayor motivación te ha dado? Bueno, pues cuando he ganado mis campeonatos, sobre todo te digo, del 2011 para acá yo creo que mi carrera ha ido en ascenso. Y pues cuando gané el campeonato de la FIB, yo creo que de ahí para adelante ya me motivó más, ya que pues peleas atrás, pues había tenido decisiones pues a favor de las otras, unas sí las perdí, otras me las robaron, y la verdad todo eso, yo cuando quedé campeona de la FIB, ya que era un campeonato muy importante, la verdad, ya de ahí me sentí muchísimo más motivada, y sobre todo pues ya con mi hija, que ella es el motor de mi vida, ¿no? Por ella es por quien hago esto y porque me trato de echar más ganas y superarme. Precisamente, ¿cómo pudiste empatar el ser madre con pues el momento más importante, ¿no? de tu carrera? ¿Cómo lograste hacer esto? Bueno, pues sí, es difícil, sobre todo porque pues estaba todavía más chiquita ella. Entonces, pues te digo, tengo el apoyo de mi familia, principalmente pues con mi hija me ayuda mi hermana Sandra Rivas y mi mamá, ellas son las que pues me están apoyando siempre con mi bebé. Pero ella, por ejemplo, también es muy difícil cuando me tengo que ir a preparar fuera un mes y medio, pues la tengo que dejar. Y ella pues ya ahorita tiene 5 años, pero también pues sí, a veces me dice que me extraña, pero también ella a veces me habla por teléfono y me dice que le eche muchas ganas, que me extraña, pero que sabe que tengo que estar allá para ganar mis peleas. Y pues la verdad me motiva mucho que ella a su edad me diga eso y pues de alguna manera comprenda las cosas del por qué las hago. Porque también es difícil de que a veces en eventos especiales, por ejemplo Día de las Madres o así festivales del colegio, pues a veces yo no puedo estar con ella por lo mismo de que yo estoy fuera. Pero te digo, o sea, detrás de cada sacrificio hay una recompensa y yo creo que pues las últimas peleas que he tenido pues han sido mi recompensa, ya que pues me he demostrado a mí y a toda la gente de que puedo. ¿Qué es lo que ha cambiado en tu carrera, como lo recalcas un poquito del 2011 para acá? Sí han sido más títulos, pero ¿qué es lo que ha cambiado tu preparación o qué es lo que consideras que ha cambiado? Yo creo que ha sido todo, he madurado en todos los aspectos y también cambié de manager. Ahora, antes estaba otra persona atrás de mí, ahora está pues mi hermano, te digo, quien es mi entrenador también, está él y pues yo creo que hemos hecho muy buena mancuerna. Mis preparaciones también las he hecho fuera, me han dado muy buenos resultados y han sido muchas cosas, te digo. Mi hija también, ya que regresé con el motivo de mi hija, también como que me impulsa más a echarle más ganas y,
pues han sido muchas cosas, y, pero pues yo creo que lo he estado demostrando. Oye, también pues me imagino que motivante, ¿no? Ya que la gente te empiece a reconocer pues en los distintos lados que pues sueles andar, y que la gente pues ya se te acerque, te pide el autógrafo, la foto, ¿cómo cambia, cómo tomaste ese aspecto de que? Sí, te digo, y de todo ese cambio que te digo también, pues las peleas de esa pelea del 2011 para acá, pues todas mis peleas han sido televisadas. Ya salgo aquí o fuera y la gente me reconoce, sabe que soy la Rusita, y pues yo me siento muy contenta, y sobre todo cuando hay muchos niños y niñas que, sobre todo pues muchas niñas que dicen que ellas están entrenando y que dicen que yo soy su inspiración, que quieren ser como yo, y la verdad eso me motiva mucho, de que me tomen como un ejemplo a seguir, y la verdad pues estoy muy contenta, y pues seguir echándole ganas, y porque también muchos de mis admiradores son niños especiales, y la verdad esos niños a mí me motivan mucho, pues a mí me encantan los niños, pues, y te digo que esos niños me ven y que Rusita y se emocionan tanto, la verdad eso me da mucha alegría al verlos y ver que les guste cómo peleo, y pues todo eso a mí me motiva más. También, bueno, me imagino que han cambiado por ahí las amistades, ya más gente quiere conocer a la Rusita, más gente se dice amigo. ¿Cómo tomar también todo esto, que el aprendizaje que te deja esta situación? Sí, bueno, y más que nada esto es, por ejemplo, mucha gente, cuando estás arriba, mucha gente está atrás de ti, y eres su amiga, eres su prima, tienes familia por donde quiera, pero yo creo que los verdaderos amigos se reconocen en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas, que son los que están ahí contigo apoyándote. La verdad pues uno sabe en realidad quiénes son sus amigos y quiénes no. Mucha gente, muchos conocidos, sí, y a veces pues gente importante también que empieza uno a conocer, la verdad todo eso también pues es muy padre. Yo he conocido ya pues a otros boxeadores que la verdad yo pues nunca me iba a imaginar verlos, por ejemplo, que he estado en eventos en eventos donde estamos puros campeones del mundo, campeones y campeonas, la verdad que nos reunimos todo eso pues ha sido gracias al boxeo. Simplemente ahora que fue el primer la primer convención femenil del CMB, también igual chavas boxeadoras, campeonas que uno pues igual nada más ve en la televisión o por internet, y ahí pues también nos conocimos muchas, y la verdad pues todas aprendemos de todas, yo creo, y pues ha sido de las cosas bonitas que me ha traído el boxeo. Hay verdaderas amistades también que he conocido gracias al boxeo, muchos lugares, mucha gente, la verdad estoy muy agradecida con todo lo que tengo. Bueno, dentro de lo que ha proyectado tu carrera, últimas fechas, ¿qué tanto ha tenido que ver tu nueva promotora, Canelo Promotion? Pues yo creo que mucho, te digo, cuando quedé campeona de la FIP fue también cuando firmé con Canelo Promotion. Ellos pues me han estado apoyando bastante, ellos están atrás de mí. Me han puesto con rivales fuertes, rivales buenas, porque muchos que se dicen campeonas o campeones les ponen rivales acomodados. En cambio a mí me han puesto de los mejores. Por ejemplo, en esta que fue mi primer defensa, Susy Ramadán era la retadora número uno, era la retadora oficial, pero si yo quería, podía tener otras tres peleas, yo escoger a los rivales. Entonces, pero yo dije, no, yo quiero que la gente vea por qué soy campeona y por qué estoy aquí. Y a la primera fue contra Susy Ramadán. Igual la empresa acepta estas peleas porque sabe que yo puedo y que he demostrado, y que pues para eso me preparo. Si quiero ser la mejor, tengo que pelear con las mejores. ¿Algún momento que consideres que dentro del boxeo que haya marcado tu vida o que haya, pues sí, te haya dejado algún aprendizaje especial? Bueno, pues yo creo que, bueno, uno de los más importantes fue la primera convención femenil que se hace. Pues ser parte de eso, la verdad, para mí fue un gran motivo.
y todas las propuestas que vienen también para nosotras las mujeres. Yo creo que eso ha sido de las mejores cosas que he vivido gracias al boxeo. Y bueno, yo creo que las mujeres poco a poco vamos avanzando mucho más. Muchas veces damos mejores peleas que los hombres. Y pues la gente ya nos sigue muchísimo más y nos vamos abriendo camino solas. Y te digo, las empresas ya se empiezan a fijar muchísimo más en nosotros las mujeres y pues ya estamos estelarizando las peleas. Si te fijas en las televisoras, casi siempre hay una mujer en la estelar o dentro de la cartelera y pues eso. Oye, precisamente hablando del boxeo femenil, pues la Comarca Lagunera a últimas fechas, pues en tu caso poniendo muy en alto el nombre de Gómez Palacio y por ahí también un nuevo valor que está surgiendo con Julián, ¿qué opinión te merece? Bueno, pues aquí yo creo que las mujeres estamos demostrando que las mujeres podemos y que en la Laguna pues hay buenas peleadoras. A Yuli yo la conozco pues desde que apenas iniciaba su carrera y la verdad me da muchísimo gusto que haya ido a Argentina y hasta allá se haya traído el campeonato. Y bueno, yo creo que ahorita pues somos las que orgullosamente estamos representando la Comarca Lagunera, ya que pues ahorita los hombres han bajado un poco, pero te digo, ahorita estamos Yuli y yo representando a la Comarca Lagunera y somos campeones del mundo y pues de aquí para adelante. Esperar pronto alguna pelea donde se puedan presentar las dos campeonas, ¿no? Aquí en Gómez Palacio, ¿qué tan complicado pudieras ver tú eso? Pues la verdad ya sería cuestión, no sé con quién empresa esté ella, ya sería cuestión de empresas y de que cómo se manejen, pues. Pero sí sería padre, ¿no? Que dos campeonas del mundo, de Gómez Palacio y Durango, las dos estemos disputando cada quien en su categoría, su campeonato. Bueno, como ya hablamos de los momentos felices de tu carrera, ¿consideras que ha habido algún momento en el que has querido pues, dejar el boxeo o que te haya costado decir, pues ya hasta aquí llegué? Pues la verdad sí, hubo un tiempo en mi carrera que estaba peleando y peleas buenas de campeonato y pues que perdía y luego otra igual se la daban a la otra chava o igual una sí las perdía. Y a eso como que igual de alguna manera a veces sí me sentía un poco desmotivada. Pero también una de las peleas donde sí dije, ¿qué estoy haciendo aquí en el box? Fue cuando hace 2 años que tuve una pelea contra Mayerlin Rivas que me cortó. Fue una cortada, aparte muy profunda, estaba muy grande y... Pero yo normal, ¿no? O sea, yo en la pelea no se siente, pero ya cuando ya en realidad me vi cómo estaba, o sea, más que nada pues pensé en mi hija y mi hermano se retiró por también desprendimiento de retina y varios conocidos así pues por los golpes pues se han tenido que retirar por cosas que le han pasado. Entonces, te digo, vi mi cortada y vi cómo estaba, pensé en mi hija y sí pensé de que, pues sí... ¿Qué estaba haciendo en esto del box? Si iba por buen camino, ¿no? A pesar de que gané esa pelea, pues la verdad sí me puso a pensar eso de simplemente, más que nada por mi salud, porque mi hija pues solamente me tiene a mí de alguna manera y bueno, a mi familia, ¿verdad? Pero principalmente a mí, pues por ella quiero estar bien. Pero pues ya me aliviané de la cortada y pues ya seguí adelante, pero nada. Oye, en cuanto a planes, ¿ya tienes por ahí algo visualizado o algo más o menos adelantado para 2015? Bueno, sí, se está hablando de una unificación contra Carolina Duer. Ella es de Argentina, campeona de la OMB, es muy buena peleadora. También se estaba hablando de una probable pelea contra Jackie Nava, la tercera pelea sería con ella, pero sería pues... Depende también de las empresas, las promotoras, porque son de diferentes, sería tal vez a finales de año, pero eso todavía está en veremos. Y pues nada más, digo, ahorita está pues la pelea contra esta chava de Argentina, pero todavía no es completamente seguro, ya nada más estoy esperando que pues Eddie Reynoso ya me confirme fecha y contra quién. Okay. ¿Sería alguna de estas peleas en la Comarca Lagunera? ¿Pujarías porque fuera en la Comarca Lagunera? ¿O realmente pues también suena atractivo, ¿no? El ir a conocer a Argentina. Sí, la verdad pues yo creo que
si fuera aquí en la Comarca Lagunera, donde sea, pues yo igual me voy a preparar al 100 porque pues quiero ganar, quiero ser la mejor y pues sería una buena oportunidad pues pelear nuevamente aquí con mi gente, ya que pues igual a la gente le gustó mucho volver a verme. Pero donde sea la pelea yo estoy lista, voy a estar lista. En cuanto a las preparaciones, ¿dónde te es más cómodo que sea, ¿no? ¿Dónde prefieres o dónde sientes que quedas mejor preparada? Por así decirlo, ¿en la ciudad aquí o si realmente la altura es necesaria? Pues la altura, por ejemplo, cuando voy a pelear en lugares de altura, pues sí es mucho mejor prepararme ya en Jiquipilco, es donde me he estado preparando las últimas peleas, me ha dado buenos resultados y a pesar más que también, bueno, sí tiene mucho que ver la altura y todo, sobre todo para la condición, pero también pues estás en sí concentrada, nada más estás corriendo, descansando, entrenando y descansando. En cambio, aquí, por más que yo quiera hacer mi preparación bien, pues todo el día ando pues que haciendo pendientes, aunque yo quiera descansar, tengo muchas cosas que hacer, sobre todo pues con mi hija en el gimnasio, mi familia, todo eso. Pero yo creo que sí me ha servido mucho más estar fuera. Okay. ¿Cambiarías algo de tu carrera boxística? La verdad no, tanto los fracasos como las victorias, yo creo que todo me ha servido, por eso ahorita estoy donde estoy y yo creo que te digo, gracias también a los fracasos que he tenido dentro de la carrera, he madurado y he aprendido bastante, así que la verdad no cambiaría nada porque yo creo que Dios tiene destinado algo para nosotros y Él sabe cuándo. O sea, ¿cuándo es nuestro momento? Yo creo que ahorita es mi momento. De todo eso he aprendido bastante y pues no cambié. ¿Nos puedes comentar de dónde surge lo de la Rosita Rivas? Bueno, pues por mi hermano, te digo que él era boxeador, sus inicios. Desde niño, pues a él le decían el ruso Rivas, en ese entonces salió la pelea de Rocky contra el ruso y él pues le pegaba a los niños y ya pues le empezaron a decir que el ruso. Ya empecé yo, pues digo, a los 11 años, y ya, no, ¿quién es? No, pues el hermano del ruso. Y ya me empezaron a decir que la rusita, y pues ya se me quedó, porque pues de rusa no tengo nada. ¿A quién le dedicas los logros que has cosechado hasta ahora? Pues todo se lo dedico a mi hija Yasmín Daniela, que te digo, ella es mi motor y mi inspiración, y a ella, a mis papás, y pues a toda la gente que ha confiado en mí. ¿Qué te queda como objetivos para seguir o cuál sería tu objetivo máximo dentro del boxeo después de ya haber cosechado pues varios? Sí, bueno, pues ahorita pues ya gané el campeonato del CMB, es el que yo creo que todos queremos, es por el que batallé mucho para poder ganarlo y pues yo creo que defenderlo y pues nada más, de hoy en dado caso sería unificar con alguien más, pero ahorita pues tratar de defenderlo y pues que no me lo quiten. ¿Algo más que quieras agregar tú en la entrevista? ¿Algún saludo, felicitación, no sé, agradecimiento? Pues nada, agradecerle a mi familia, tanto a todos amigos y conocidos, a toda la gente que ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Les mando un fuerte abrazo y todas mis peleas se las dedico a ustedes.